la cabecera del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En esta marcha, de nuevo 24 de marzo, seguimos reclamando el juicio y castigo a los culpables, en particular al poder económico que no ha estado en el banquillo de los acusados, que son los mismos que hoy están en el poder y que son los que orquestaron el golpe junto con los militares. Y en particular hoy, donde el gobierno de Macri está intentando una política de reconciliación con los genocidas, un nuevo punto final, levantando un discurso que va entre el negacionismo del genocidio y la vuelta a la teoría de los dos demonios. Eso estamos saliendo a enfrentar, apoyando también la lucha de los trabajadores contra el ajuste en curso y denunciando que Milani también fue parte del genocidio, como se ha quedado completamente probado. Y en ese sentido, la utilización que quiere hacer el peronismo para de esta fecha para volver al gobierno nuevamente, no la compartimos. Los gobernadores del PJ están aplicando el ajuste junto con Macri. Así que acá estamos, con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, por la aparición con vida de Jorge Julio López y por los 30.000.